Construido entre los años 40 y 50 del siglo pasado, este gigantesco pozo fue una de las explotaciones de carbón más importantes y uno de los primeros grandes entramados industriales en la historia de España. Después de reconocer el potencial de esta área específica, la empresa Fábrica de Mieres tomó la decisión de realizar trabajos de profundización en dos monstruosos pozos verticales, los cuales fueron bautizados con el nombre de la emblemática montaña de Polio. El 18 de mayo de 1953 se dio inicio al proceso de profundización del pozo número 1, marcando el comienzo de un proyecto titánico. Tres años más tarde, el 10 de mayo de 1956, se llevó a cabo la última fase de este proceso, con una enorme detonación final. El pozo resultante tenía un diámetro de 4 metros y medio y alcanzaba una profundidad de 606 metros. Esta gigante estructura es el ascensor de la mina. El pozo es mucho más que un simple agujero en el suelo revestido de hormigón o ladrillo. Es el epicentro de la conectividad vertical entre el mundo de la superficie y las profundidades de la Tierra. Este pozo vertical sirve como la arteria principal que conecta los diferentes niveles de la mina. Por él circulan las jaulas. Las jaulas son los ascensores de la mina, el sistema de transporte a través del pozo. Están formados por una caja de metal con uno o varios pisos y que cuentan con vías en su interior para poder introducir y sacar los vagones. A pesar de su relativa juventud como mina en funcionamiento, la historia del Pozo Polio estuvo marcada por tragedias que dejaron una profunda huella en la comunidad. Una de las más desgarradoras ocurrió en julio de 1959, cuando una explosión sacudió las profundidades de la mina, cobrándose la vida de seis valientes trabajadores. Su último y trágico accidente poco antes de su cierre definitivo, en septiembre de 1990. En este lamentable suceso, un joven ayudante minero de tan solo 26 años perdió la vida debido a un derrumbamiento en el interior del pozo. El incidente ocurrió en la novena planta de la galería, a una profundidad de 250 metros bajo tierra. Al llegar a la parte subterránea de la nave contigua, ingresamos a una sección vital de la mina. Aquí nos encontramos directamente debajo de donde debería estar la sala de máquinas y las cabinas de control de los castilletes. Esta área es fundamental para el funcionamiento de la mina, ya que alberga elementos clave para el transporte vertical y la operación segura de los ascensores. Al mirar hacia arriba, podemos observar la imponente presencia de enormes pilares que sostienen el peso de los gigantescos motores ubicados en la parte superior. Estos pilares, robustos y bien construidos, son la columna vertebral de la infraestructura subterránea, garantizando la estabilidad y seguridad de la sala de máquinas y las cabinas de control ubicadas encima de nosotros. ¡Hostia! O sea, pero que... A ver. Dado que el Pozo Polio contaba con dos castilletes, es lógico pensar que también habría dos cabinas de control, una para cada uno.
estas cabinas de control no solo servían como puntos de operación para los ascensores, sino que también eran centros de monitoreo desde donde se supervisaban diversas funciones relacionadas con la seguridad y la eficiencia de la mina. Desde allí, los operadores controlaban el movimiento de las jaulas, garantizando que el personal minero y los materiales se transportaran de manera segura entre la superficie y las profundidades de la mina. En la sala, nos topamos con una enorme maqueta del pozo, aunque visiblemente deteriorada por el tiempo. Aunque sus detalles estaban desgastados, la maqueta representaba fielmente cada aspecto del pozo. Los enormes motores que impulsaban los castilletes eran de la marca Siemens. Estos motores, reconocidos por su calidad y confiabilidad, representaban lo último en tecnología y eficiencia en el mundo de la minería. Su presencia en la sala de máquinas era un testimonio del compromiso de la mina con la excelencia y la innovación en todas sus operaciones. El 1 de noviembre de 1992 marcó el triste cierre definitivo del Pozo Polio, cuando sus puertas se cerraron para dar paso al abandono de gran parte de sus instalaciones. Este día representó el fin de una era en la historia minera de la región, dejando atrás décadas de trabajo arduo y dedicación por parte de los mineros y el personal de la mina.